Vemos que es una muestra muy grande y realmente nos mantiene motivados a seguir creciendo. Las innovaciones están más apuntadas a equipos autónomos, ¿no? Un poquito va en esa línea lo que estamos viendo. El horizonte que tenemos marcado, creo que todas las empresas que estamos trabajando en esto, nos demuestra que los equipamientos de control de nuestra línea, Agrotax, FGS, todo el equipamiento que hoy controlamos en toda la línea de maquinaria agrícola en la Argentina, estamos en la misma línea, en la misma condición de trabajo, pese a los problemas político-económicos que tenemos y algunas dificultades para importar hoy en la Argentina, pero estamos bien focalizados, llevándonos productos, como hablábamos hace un momento en una nota con el producto de Saifar, de aplicación selectiva. Estamos llevando y hemos probado de un equipo, una máquina de Suiza, donde también está aplicándose valga la redundancia, la aplicación selectiva con inteligencia artificial en la línea de cultivos intensivos. Creo que estamos bien orientados, no se ven cosas tan llamativas, sino que sí se ve una incorporación de tecnología en el general de las máquinas. Así que como empresa podemos decir que tenemos un buen horizonte, un buen camino y seguir apostando a esto del desarrollo. Esto que nos motiva y que nos mantiene activos día a día, ¿no? Así que muy contentos por la visita. En una de las visitas a tantas ferias internacionales que hacemos como empresa, surgió y encontramos a Saifar como un producto tecnológico de vanguardia. Es una parte de las que nos faltaba en nuestra línea de producto y bueno, logramos alinearnos y generar esta parcería, como se dice en portugués, esta alianza estratégica para desarrollar el producto en la Argentina y tenerlo puntualmente en el mercado. Este es un producto de aplicación selectiva, como muchos conocen. La diferencia y una de las características principales de este producto, además de trabajar con el verde y el marrón, o poder diferenciar el verde del marrón, tiene la particularidad de poder diferenciar la masa del cultivo y poder determinar una aplicación por masa, por volumen. Esto nos da una característica, una ventaja, permitiéndonos ahorrar hasta un 95% en una aplicación y en algunos casos superior, ¿no? Pero estamos hablando de un ahorro muy importante en la aplicación, mayor productividad, menor efectividad, ¿no? O mayor efectividad, mejor dicho, con ahorro de combustible y todo lo que estamos hoy planteando en el mercado. Creo que es una idea, es una idea alcanzable a un futuro. Eso requiere de muchos sensores puestos arriba de la máquina. Cuando decimos muchos sensores, también indica alguna inversión adicional, porque el productor o quien vaya a adquirir una máquina es una máquina con mayor tecnología, con más equipamiento arriba, pero sí vamos en ese horizonte, ¿no? Por ahí hablamos mucho de inteligencia artificial también para detectar una maleza, para darnos cuenta o cómo está el cultivo, si podemos aplicar o no, o si debemos aplicar o no. Y esto va un poquito de la mano de los bioestimulantes, de los fertilizantes, de los biocontroles, de algún elemento más que se va sumando a la agronomía. Y nosotros, como fabricantes de electrónica, estamos aggiornándonos y transitando ese camino.